Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy, chicos, tenemos un vídeo bastante interesante, cuanto menos, ya que vamos a hacer un concurso de los mejores brawlers inventados por vosotros. Así que, chicos, de verdad, agarraos a la silla porque voy a explicaros todo paso a paso. Y es que, chicos, este lunes día 26 vamos a empezar con el concurso. Vamos a tener el episodio 1, este es el episodio 0, este no va a ganar absolutamente nada, pero voy a mostrar un poco de cómo va a funcionar el siguiente episodio. Así que, chicos, meteros aquí en mi Discord, que lo tenéis justo en la descripción, tanto Discord como todas mis redes sociales, pero para este concurso es muy importante meterse en el Discord, ¿vale? Si os metéis en mi Discord y vais al apartado de chats y bajáis un poquito, encontraréis el apartado de concurso gemas. Justo clicáis ahí y pone lo que se dice, lo que yo he escrito, que bueno, que son un poquito las reglas, pero ya os digo, es para que sepáis un poquito de qué trata, pero claro, aún no he explicado qué vais a tener que publicar, ¿vale? Pero bueno, pone buenos días, tardes, noches. Este chat está creado para participar en el concurso de gemas semanal del creador de contenido, Sergio King. Aquí vais a tener que ir publicando lo que yo, Sergio King, vaya diciendo cada día lunes. Es decir, cada día que publique esta serie, pues también diré de qué tiene que ser el de la semana siguiente. Aunque esta semana será mañana, es decir, hoy para nosotros, para dar comienzo este lunes día 26 de abril. Así que nada, chicos, de verdad tengo muchas ganas, y muchos de vosotros me preguntaréis, Sergio, ¿cuántas gemas nos vas a dar? Os voy a dar, chicos, 80 gemas si eres el ganador. Así que, chicos, ahora sí que sí, vamos a poner un par de ejemplos para que sepáis cómo hay que ganar y qué es lo que hay que subir. Por cierto, quiero recordar que he subido un vídeo muy interesante que podéis ver, la verdad que ha sido una currada de dos pares de narices, y pone los 8 detalles que podrías no haber visto en la imagen de la skin de Tara desafortunada. De verdad, muy buen vídeo, lo he subido ya a las 5 y os lo recomiendo al 100%. Pues chicos, hace poco Brawl Stars publicó una cosa muy interesante, cuanto menos, y quiero mostrarla porque de eso va a consistir el concurso, y es justo esta plantilla de aquí. Y es que el personaje más gracioso que hayáis creado vosotros mismos va a ser el ganador. Ya os digo, tenéis que pasar la imagen en lo que se dice el Discord, y por ahí yo estaré atentos para decidir cuál es el más gracioso. Vamos a ver alguno que otro, pero también os quiero mostrar el que yo he creado, que la verdad que me parece bastante gracioso, cuanto menos, y así tenéis también un poco la idea, ¿no? Este, chicos, es el que yo creé, ¿vale? Se llama Niturge, y bueno, realmente lo hice así un poquito rápido. Le falta la descripción, le falta un montón de cosas, la habilidad estelar, los gadgets, todo, pero bueno, más o menos lo hice así rápido para que pudieseis ver un poco de qué iba todo. Ya sabéis, vosotros lo podéis hacer mucho mejor, y ahora veréis bastantes ejemplos para que entendáis cómo hay que hacerlo realmente. Por ejemplo, empezamos aquí con Ryan, que es Community Leader, es el líder de los Community Manager, y pone Ryan. Y bueno, pone ahí lo que se dice, su pequeña descripción, pone la salud, y bueno, el ataque se llama Go Go Danny. Usa un peluche de Danny. Ryan usa ataques cuerpo a cuerpo para acabar con otros brawlers. Hace, o sea, da 3 golpes de 603, creo que estaba algo bastante, bastante roto, aunque es de corto alcance. Bueno, pues chicos, ya no sé ni por dónde iba, así que bueno, voy a seguir viendo aquí un par más. Por ejemplo, está el de Percero, muy guapo, creo que lo ha creado él, y pone Percero, perdón. Percero es el brawler mamadísimo, más guapo y fuerte. Percero no lo dudamos ninguno, la verdad. La verdad que está bastante chulo. Ataque. Básicamente lo que hace Percero es que dispara con su pistola de agua a larga y corta distancia. Ojo, que es tanto de larga como de corta. Ojo, cuidado. Dependiendo de la cercanía del rival, daño 1240. Ok, not bad. Después, chicos, hay que decir una cosita, y es que la super me gusta bastante. Se llama Fruto Shock. La verdad que está bastante gracioso, cuanto menos. Ojo. Vamos a ver aquí, chicos, lo que se dice la Star Power. Se llama Protector y se llama Fénix, ¿vale? O sea, son dos diferentes. La primera, Protector. Percero activa un escudo hasta tu próximo ataque básico. Ojo, ojo, ojo. Y después, Fénix. Percero resucita después de morir con la mitad de la vida. Bastante OP, la verdad. Y aquí lo que se dice el gadget, activa lo que se dice la velocidad por 2, y el segundo gadget activa el daño por 2. Creo que te has chetado un poquito, Percero, la verdad que lo de mamadísimo es cierto. Después tenemos aquí a Venice, que la verdad que me parece un personaje bastante chulo. La verdad que para ponerme a leer todo esto me voy a volver totalmente loco, así que bueno, vamos a leer aquí un poquito la descripción, el personaje, y a ver qué tal, poco más. Descripción: Venice es un pequeño cerebrito que desea dominar toda Super City, pero
humano nunca lo logrará. Salud 4300, ojo de salud. Está ahí. Sí, la super se llama No te muevas y la super No te muevas, jajaja. Ja, ja. Pero, ¿por qué tiene dos nombres de super? Ok, está gracioso cuanto menos. Vas a ver este de aquí que se llama Crash. La verdad que el personaje me parece un poquito gracioso cuanto menos. Es un tanque y es especial, ¿vale? A nivel máximo tiene salud 6700. Ok, está bien. La descripción es la siguiente. Crash es un brawler hecho de gas, nacido de los extraños experimentos de Byron, intentando obtener el mejor performance. Ojo, me parece un brawler que podría salir perfectamente como en el lore del juego, pero evidentemente no con esta aspecto, que la verdad que da hasta incluso miedo, la verdad. Aquí, chicos, tenemos a Víctor. La verdad que este sí que me gusta bastante cómo está hecho. Es súper especial y pone: Víctor es un aficionado piromano. Jope, es que cuesta leerlo con las letras que ha puesto el hijo de fruta, ¿eh? Víctor es un aficionado piromano novato. ¿Recuerdan el refrán "no juegues con fuego o te quemarás"? Bueno, él siempre trae una botella de agua por si acaso. Me parece muy gracioso este, ¿eh? Me mola mucho, tío, me mola mucho la descripción. Tiene 3200 de salud, supongo que es al level 1. Está muy guapo, tío, y me parece muy currado, la verdad. Muy, muy, muy currado. Vamos a ver aquí otro, se llama Acho. ¡Acho! ¡Este es andaluz! ¡Y yo! ¡Es un...! ¡Oh! ¡Oh! Me ha ganado el corazón. ¡Me ha ganado el corazón! Es un ajolote. Es lo que se dice, pues bueno, un pez que hay en México. La verdad que está muy chulo. Y bueno, si no, pues lo podéis buscar por ahí, que está guapardo. Es un ajolote alienígena compañero lejano de Squeak. Tiene una habilidad especial, la cula. O sea, no es la cual, no. La cula le permite caminar sobre los charcos y lagunas. Me parece una maldita salvajada y me encanta, la verdad. Está tremendo este, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Bluey. Y pone aquí de un anime o no sé lo que es, la verdad. O sea, te voy a admitir lo que no tengo ni la menor idea. Supongo que debe ser de un juego friki o algo. Yo también juego, ¿eh? Yo también he jugado a juegos de estos. No os preocupéis, yo también soy friki. Bluey es la... Bluey es la enemiga de Amber de hace... No me lo creo. De hace mucho y se vuelven a encontrar. Vale. ¿Lo veis lo gracioso que puede quedar algunos? Es que son tan... A ver, este Kid. ¡Oh! Han puesto a Kid. No me lo esperaba. A ver, Kid es épico. Tiene 5250 de salud. Y la descripción es: Kid es un gato de la pandilla del brazo dorado. Oye, pues me mola bastante, la verdad. Me gusta mucho. A ver, aquí tenemos a Mr. Arms. Oye, hay personajes muy guapos, tío. La verdad que estoy ahora mismo loco. Descripción: ella es una inventora de artilugios desde que era muy pequeña. Ella creó sus brazos ¿Con los cuales? Oye, yo no sé si me hace más gracia lo que se dice el personaje como tal o la gente como... Bueno. En fin, abarcar largas distancias y ayuda a brawler que no tengan habilidades a los brawlers, ¿no? Que no tengan habilidades especiales. Está chulo, la verdad, pero... Ostras, nada, vamos a darle. Ojo, porque aquí tenemos a Itachi Uchiha, que es lo que se dice de iba a decir de Goku. Del anime este, ¿cómo se dice, tío? De Naruto, chicos. Es un personaje de Naruto. Vamos a ver el vídeo, chavales. Ah, bueno, que el vídeo... No sé por qué lo han puesto en vídeo y no como imagen, la verdad, pero bueno. Aquí, Mexidux. Ostras, me gusta mucho el nombre y el personaje como tal, ¿eh? Mexidux is a... Ay, va, aquí lo bueno en inglés. Pues mejor vayamos a otro, la verdad. Neon no conoce la palabra atravesar. Para él es algo cotidiano. No te escondas detrás de una pared si no quieres que te pille. Juego que es Neon y no tiene... Este tan es gracioso. Spine. Ojo, me gusta bastante, pero tiene un toque a Colette, ¿no? Spine no tiene mejor arma que una piedra, pero con su habilidad ella lastima mucho. Su super ataca, ella practica ballet y da un giro 360 grados. Ojo que este puede estar bastante, bastante chulo, ¿eh? Pues chicos, de verdad, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os agradecería un buen pez arriba, sala y comentarios. Suscribiros al canal si no lo estáis. Recordad que el lunes vais a tener lo que se dice, el concurso. Y nada, chicos, así que sí, nos vemos hasta la próxima. Un besazo y chao, chao.